Gracias por continuar con nosotros aquí en Todo Incluido, mi querida Pris. Yo creo que a las mujeres les encanta que les canten, ¿no? O sea, claro. que agarren la guitarrita el novio y te sorprenda. ¿A ti te han llevado serenata alguna vez? Ay, no, pero no, yo creo que yo soy un caso extraño. A mí me daría mucha pena. ¿En serio? Sí, ¿Te pondría roja? Yo ya le dije a mi novio, no, ni me traiga serenata, no te voy a abrir, me voy a esconder, que nadie oiga. No. Ya sé. Pero sí es algo que a muchas mujeres sí les gusta. O sea, sí me gusta que me canten en privadito. Claro, en privado. En el oído, okay. Pero sí, no, así que todo el edificio y la colonia se enteren. Que todos no. se enteren, es complicado. Y es que justamente entra este tema, mi querido Héctor Filio, con quien estamos platicando el día de hoy, de crear canciones a lo mejor para las ex, para los novios, para todo ese rollo. ¿Es fácil componer? ¿Es fácil traducir una letra y plasmarla y hacer toda la composición? Pues... relativamente sí, te puedo decir yo que sí, pero le puedes preguntar a alguien que se dedica a hacer otra cosa si es fácil hacer trabajo y también te va a decir que sí, ¿no? Entonces, pues creo que las canciones están hechas ya en algún lugar cerca de nosotros y los que nos dedicamos a hacerlas realmente solo es como traducir algo que ya está hecho. Entonces, más bien es como que te escogen a ti las canciones, ¿no? Claro. ¿Has querido tirar la toalla y decir no? Es que como que algo no funciona aquí. Pues no, he tenido experiencias muy amargas, pero nunca al grado de querer dejarlo. Finalmente es lo que más me gusta hacer, ¿no? Entonces, me pude dedicar a esto, ¿no? Lo seguiré haciendo toda ¿Alguna la vida. Historia amarga que nos puedas contar? Platícanos, ábrenos tu corazón. Ahorita todo el mundo va a decir, ¡ay, pobrecito! También la podemos hacer de psicólogos. Sí, exacto, también. Pues no, te enfrentas con muchas cosas ahí de repente emocionales. A veces creas autosabotajes, yo creo, ¿no? Hubo una etapa de mi vida que fue mucho así por... el hecho de poder conseguir una canción a cambio de sabotear algo que llevas bien en tu vida. Y eso me pasó mucho tiempo hasta ahora que ya estoy más o menos menos loco. Y pues nada, sobre todo eso, también pasan cosas pues como en todos los trabajos que a veces personas te quedan mal, a veces te llevan de viaje a un lugar y no te dan nada que te iban a dar y es complicado regresar en camión desde... muy lejos, ¿no? ¿En serio? ¿Te mandaron en camión? Me mandaron en camión desde el sureste. Hace rato. Bueno, no en camión, pero tuve ahí una mala historia. No tenía dónde dormir y estuve ahí buscando asilo en... por el sur del país. Vamos a dejarlo ahí. Oye, y ahorita que estás diciendo esto, en la música se repiten mucho las historias. ¿Ha sido difícil el camino para poder llegar a donde tú quieres? Pues sí, es complicado siempre. Pero también es muy padre el poder usar un apellido como el que tengo. Más que para estar atrás de ellos, sino para ser lo que sigue, ¿no? Porque... creo que lo más importante de un artista son sus raíces, entonces, pues si niegas de dónde vienes, creo que es un producto o una persona, algo que no tiene color, no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro que es complicado estar a la par de ellos de sí, repente. Sí, mucha responsabilidad, ¿no? Claro, pero más responsabilidad y orgullo de qué es lo que sigue, ¿no? Ahora, qué es lo que yo pienso. ¿Y te llegan a comparar? Te dicen, no, es como tu tía es más, es mejor. Sí, todo el tiempo pasa, pero no lo hago por el hecho de comparar. Evidentemente va a haber una comparación por el que escucha y conoce a todos, ¿no? O sea, claro que lo hay, pero es más como el mantener esa línea de que esa es mi familia y de ahí vengo. Y ahora yo quiero llevarlo al otro punto, que yo sea esa rama que salga de ahí, ¿no? ¿Cómo describirías, perdón, tu toque personal, tu toque de Héctor Filio? ¿En qué? En la música. Pues creo que soy muy auténtico. De repente soy un poco introvertido, pero a la hora de hacer canciones como que no tengo filtros y cuento lo que pasó como lo viví. Oye, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le dices al cerebro que switche cuando estás abajo y de repente te subes al escenario? Te enciendes, ¿no? No entiendo todavía. ¿No? O con un tequila como lo hace Alejandro Fernández, o algún chupirul o algo, ¿no? Pues no, Fíjate ¿no? que no, casi no tomo. Pero, pues no sé, algo pasa cuando me subo al escenario. O algún ritual, a lo mejor te pones así de voy a meditar. Te pones un penacho, ¿no? No, pues medito un poco antes de cantar, casi siempre. Y estoy como muy tranquilo, solo generalmente. Y ya eso es lo único. Y con eso te sales al ruedo y a darle. Pues sí, me transformo un poco. Oye, y platícanos un poquito a toda la gente, ¿cómo ha sido esta evolución en la música? Presentaste esto, es un disco, vas a ir sacando poco a poco los sencillos a través de las redes sociales, que ahorita son un boom, ¿no? Sí, pues Norte fue el primero que salió en noviembre y afortunadamente va súper bien.
El 22 de febrero sale Vuelve, que es la segunda rola, y vamos a ir sacando toda esta sección. Son cuatro canciones con toda la banda y otras canciones que van guitarra y voz, son nada más cantautor. Y pues ha sido un trabajo muy largo. Estuve produciéndolo con otros amigos por ahí de casi un año y medio. Y pues nada, ahora después de tanto trabajo con tantas personas que se sumaron a esta causa, pues lo que más quiero es que lo escuchen, ¿no? Claro. Oye, Héctor, ¿y no te pasó en algún momento de la vida, que quiero que me la contestes porque vamos a la pausa, pero no te pasó por la cabeza que de repente te dijeran, no, hombre, no te vayas de solista, mejor haz un grupo de cinco y se vuelven una boy band y pega por todo? Ahorita me platicas, ¿te parece? Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Todo Incluido.